Invertir Online presenta el análisis técnico de la semana. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro viernes de análisis técnico. Mi nombre es Ignacio Solari, soy analista de Research en Invertir Online, para los que no me conocen. Bueno, como siempre, antes de iniciar, hacemos un breve resumen de lo que estuvo pasando en la última semana. Bueno, los mercados internacionales, el S&P 500 volvió a marcar un nuevo récord histórico, un nuevo máximo. Bueno, a pesar de algunos datos económicos que fueron malos, como por ejemplo la confianza del consumidor en Estados Unidos, que tocó un mínimo de 6 años. Pero bueno, se aclararon otras cosas. Por ejemplo, finalmente China y Estados Unidos acordaron hacer una revisión del acuerdo comercial, que en las últimas semanas fue un tema de mucha disputa entre ambos países. Y bueno, el dato más importante de la semana fue que Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, en el día de ayer, en una conferencia de prensa, anunció que van a hacer un cambio en su política con respecto a la inflación para permitir que la misma sobrepase su meta a largo plazo, que se ubica en torno al 10%, con el objetivo de fomentar el empleo y también a la economía en general. O sea, en la práctica esto quiere decir que a largo plazo se espera que los tipos de interés se mantengan bajos. Bueno, esto fue muy bien recibido por el mercado y por eso es que también vemos cómo esa noticia fomentó la suba. Ahora, en el plano local, vemos algo muy distinto a lo que está pasando en el mundo. El Merval sigue acumulando bajas, rueda tras rueda. Bueno, el día de hoy ya estamos viendo un rebote finalmente, pero veníamos, si no me equivoco, de 5 ruedas consecutivas a la baja. De hecho, desde que el gobierno acordó con los acreedores, la pérdida acumulada se ubica en torno a entre un 12 y un 15%. Pero bueno, yo creo que también el público inversor está muy atento a la semana que viene, ya que el día de hoy se cierra el canje de deuda de ley extranjera. Entonces ya vamos a conocer los resultados después del cierre de hoy, seguramente a partir del lunes. Yo creo que el público está muy atento a eso. Y bueno, también ya empezamos a tener novedades con respecto a la negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, tenemos que ver cómo reaccionan los inversores y el mercado ante estas nuevas novedades. Como siempre, les recuerdo que todos los viernes nosotros de Invertir Online subimos nuestro podcast semanal, en el que hacemos un resumen semanal de todo lo que pasó en el mercado, tanto internacional como local. Así que todo esto que les digo, como siempre les recuerdo, lo elaboramos en mucho mayor detalle. Así que si les interesa, nos pueden encontrar en Spotify, poniendo Invertir Online y ahí les vamos a aparecer. Y también les recuerdo, antes de avanzar con nuestros análisis, que nosotros todos los jueves publicamos nuestro informe de análisis técnico, el cual se sube a nuestra plataforma y pueden encontrar la descripción en el link de este video. Y que bueno, si no tienen cuenta todavía abierta, la pueden abrir sin costo de apertura ni mantenimiento y van a empezar a recibirlo por mail. Así que bueno, ahora sí, avancemos a nuestro análisis. Bueno, como siempre, arranquemos haciendo un breve panorama de cómo viene el mercado en general. Vamos a ver cómo viene el Merval. Ya les comentaba recién que bueno, la baja, se sigue acumulando una baja en el indicador. Fíjense que quebró su soporte que teníamos ubicado en los 49.060. Continuó la baja y fíjense dónde se detuvo, que fue en el segundo soporte que le seguía después del máximo alcanzado, en los 44.442, que bueno, coincide con el máximo previo a las elecciones PASO del 2019. Fíjense que venía cayendo con mucha fuerza y hoy finalmente, después de unas cuantas ruedas, 5 ruedas, sí, estaba correcto, finalmente vemos un rebote. Bueno, obviamente que una señal que no me gusta es que quebró a la baja su media exponencial móvil de 50 ruedas, que tomamos como de mediano plazo. Y obviamente sería mucho peor que la media móvil de más corto plazo la quiebre a la baja, ¿no es cierto? De hecho, el viernes pasado habíamos efectuado la, ¿cómo se dice? El indicador que mide la reversión de Fibonacci. Y el mismo se ubicaba, estaba cercano al 50%.
Les vuelvo a recordar que después de un movimiento alcista muy, como el que vivimos acá, bastante fuerte, suele haber un retroceso que se ubica generalmente entre el 38.2% y el 61.8%. Bueno, vemos que la semana pasada estaba en torno al 50% y bueno, continuó bajando, de hecho se encuentra en el límite el 61.8%. Bueno, obviamente sería bueno que rebote ya, pero bueno, si esto continúa ya, bueno, podríamos estar hablando más de un retroceso y capaz un cambio de tendencia, sobre todo si termina perforando esto a la baja. Y algo que sería muy peligroso es que quiebra a la baja la línea superior de este canal que tenemos marcado para el merval ya de más largo plazo, ¿no es cierto? Pero bueno, como les comenté, veremos cómo responde el mercado ante las novedades con los resultados del canje la semana que viene. Ante el momento, yo aconsejo que nos mantengamos cautos. Y bueno, obviamente que el merval medido en dólares, con la gran volatilidad que tuvo el contado con liquidación, bueno, podemos ver una recuperación en este indicador. Y que, bueno, obviamente sigue testeando, ya como les vengo comentando hace dos semanas, su línea de tendencia bajista de largo plazo todavía sigue sin definirse, digamos, ¿no? ¿Para dónde va a ir esto? Aunque, bueno, obviamente la tendencia todavía es bajista. De hecho, de este impulso alcista, además en el corto plazo, ahora está en un periodo de lateralización en los últimos tres meses, como se puede ver acá. Y bueno, con respecto al dólar contado con liquidación, luego de que alcanzó el objetivo que teníamos marcado de los 135 pesos, de hecho llegó a subir un poco más y, bueno, acá vemos la fuerte caída, que obviamente esto está muy, muy influenciado por lo que está pasando con el canje de dedos, ¿no es cierto? Que hay, al haber menos volumen operado, bueno, el dólar obviamente presenta más volatilidad. De hecho, acá, si nos atrevemos a tirar esta línea, podríamos estar en presencia de un hombro, cabeza a hombro para el dólar contado con liquidación. La figura, en este caso, realmente yo creo que es de muy corto plazo. Estas figuras se suelen mostrar en los extremos de una tendencia, que en general indican un cambio. Este es el primer hombro, la cabeza y el segundo hombro. Y bueno, esto se mide tomando la altura de la cabeza a la zona que sería el cuello de esta figura, trasladándolo al día de quiebre. Bueno, podemos ver que lo alcanzó muy rápidamente, ¿no es cierto? A su objetivo. Y bueno, actualmente se encuentra testeando su resistencia que tenemos marcada en la zona de los 125 pesos. Esto está un poco desfasado. Ahí debería ser lo más correcto. Bueno, fíjense que está justo. Bueno, el pasado acá también la testeó. Cierta congestión acá, indecisión. Pero bueno, yo creo que esto se va a normalizar un poco cuando finalice el canje, ¿no es cierto? Bueno, ahora sí, pasemos a analizar algunos activos en particular. Bueno, el caso de Argentina, una acción que me parece interesante por la figura que formó. De hecho, si ustedes entraron a ver nuestro informe de análisis técnico publicado el día de ayer, el día de ayer salió un poco más tarde por el webinar que dimos. Espero que les haya gustado si participaron. Fue sobre CDRs. Bueno, incorporamos la señal de venta en Loma. Bueno, para hacer un breve repaso, fíjense que Loma lateralizó por mucho tiempo en este rango bastante amplio en los últimos dos años. Entre los, vamos a ver el número exacto, 56 pesos y los 123 pesos. Fíjense, esto fue con el inicio de la pandemia. Bueno, obviamente Loma se desplomó porque la actividad económica está muy ligada a la actividad económica y se hizo pelota. Tocó un mínimo los 56 pesos y ahí sí empezó a tomar un impulso alcista a mediados de abril, cuando, bueno, la actividad en general en el mundo empezó a reactivarse. De hecho, si no me equivoco, la habíamos incluido como una en nuestras señales de compra en ese momento. Bueno, acá fíjense que formó un triángulo simétrico, rápidamente alcanzó su objetivo. Acá fíjense, acá tomó un nuevo impulso alcista en todo este movimiento. Vamos a marcarlo para
un poco más claro, ¿no es cierto? Y acá, bueno, vemos un retroceso que en este momento formó una figura de cuña alcista, que fíjense, cuando la quiebra muy en el límite, arranca un nuevo rally alcista y rápidamente alcanza un nuevo objetivo de los 138 pesos, quebrando al alza esta resistencia en los 123, que en el pasado fue muy importante. Y bueno, continúa un poco más la tendencia alcista, marcando un nuevo máximo histórico, ¿no es cierto? Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, como en el caso que vimos recién del dólar con todo con liquidación, acá parecería que se formó un hombro, cabeza, hombro. En general, la tendencia suele cortar la cabeza, esta figura. Bueno, acá tenemos marcado lo que es la línea de cuello, como les mostré recién en el caso del dólar con todo con liquidación. Y se mide de la misma manera, ¿no es cierto? Desde la altura de la cabeza hasta la línea del cuello y trasladándolo al día de quiebre. De esta manera, bueno, además también fíjense, bueno, hubo un aumento de volumen cuando la quebró a la baja y además, bueno, fíjense que continuó la tendencia a la baja, ¿no? En las siguientes ruedas. Bueno, el día de hoy vemos un retroceso que está en línea con el mercado. Fíjense dónde se frenó, ¿no? En este soporte que tenemos marcado, los 116, y fíjense cómo coincide con la media exponencial de 50 ruedas el valor de cierre, ¿no es cierto? Pero bueno, de esta manera nuestro objetivo se ubicaría en los 106 pesos. Pero bueno, en este caso no es una compra, sino sería una venta. Pero bueno, obviamente esto puede generar algún retroceso hasta la línea de cuello. Pero bueno, veremos si se termina desenvolviendo o no este objetivo que tenemos para Loma Negra. Bueno, ya que en el día de ayer estuvimos hablando sobre CDRs en el webinar y esta semana hubo muchas novedades corporativas también, hay algunas empresas que me parece interesante que analicemos. Bueno, una de ellas es Netflix. Guárdame un segundo que acomodo un poco. Bueno, para los que siguen esta compañía habrán visto que subió más de un 10% en una sola rueda, creo que fue el miércoles, si no me equivoco. Bueno, algo puntual que pasó, o por lo menos que yo leí en el mercado, me estoy informando, es que se publicó un informe, al parecer, en el que el resultado es que todos los suscriptores que Netflix captó con la pandemia, que se vio muy beneficiada por eso, aparentemente continuarían una vez que todo esto termine, ¿no es cierto? Bueno, ese informe que se hizo en base a un estudio aparentemente habría sido lo que impulsó fuertemente al alza la acción de Netflix. Pero bueno, de hecho esta acción ya la habíamos incluido en su momento en nuestro informe, porque había hecho una figura de triángulo que, bueno, como pueden ver acá, el triángulo marcado rápidamente cuando lo quebró al alza, que fue con fuerza y bueno, también un incremento del volumen. Fíjense que luego de esto, bueno, acá entró en un periodo un poco de lateralización formando este canal alcista, pero finalmente llegó a su objetivo en los $486. Recordemos que, bueno, Netflix venía de lateralizar bastante desde el 2018, pero bueno, la pandemia claramente la benefició mucho a esta compañía. Y bueno, más en el corto plazo, acá sí podemos marcar una figura de cuña alcista para Netflix. Esto, fíjense, bueno, acá está, sería lo que es la cuña. Esto luego de haber alcanzado su objetivo. Voy a borrar esto para que no entorpezca. Esto ya es viejo. Bueno, ¿cómo podríamos medir esto? Bueno, desde el inicio de esta tendencia. Hasta el máximo. Trasladándolo hacia el día de quiebre, que fue acá. Bueno, vamos a esperar que en la acción de Netflix suba a un valor. Un segundo. De los $640 aproximadamente, de acuerdo. Que es la proyección de esta figura. Como siempre, yo recomiendo, perdón que se reiterativo con esto, ir marcando de objetivos. Un primer objetivo podría ser el máximo anterior, ya que de
después de este punto puede ser que haya algún retroceso. De hecho, si no me equivoco, es a este punto ya es una ganancia que es cercana al 10% para esta compañía, que no es menor, 10% en dólares, ¿no? Recuerden que esto siempre lo pueden operar como un CDR, en pesos, que está linkeado al dólar contado con liquidación. Pero bueno, nada, dada la novedad de esta semana, me parecía interesante analizarlo un poco y bueno, ver qué estaba pasando, ¿no es cierto? Bueno, esto fue el caso de Netflix. Walmart es otra compañía que también fue novedad esta semana. Bueno, de hecho en el día de ayer fue la novedad, me parece. O ayer o el miércoles, ya estoy medio perdido con los días. Que bueno, lo que pasó fue que anunció que se va a unir con Walmart, perdón, con Microsoft, para hacer una oferta en conjunto para comprar TikTok. Esto, bueno, evidentemente ayer habría impulsado con fuerza la cotización de esta compañía. Yo de hecho ya la venía siguiendo porque me estaba gustando la figura que estaba formando. Perdónenme, primero me gustaría que hagamos un poco de repaso de, a largo plazo. Fíjense que la tendencia súper alcista. De hecho, fíjense lo importante de marcar bien las líneas de tendencia. Bueno, esta tendencia iniciada en el 2017, luego este mínimo, que la unimos con el mínimo siguiente, fíjense, con el inicio de la pandemia, donde fue que se frenó la caída, ¿no es cierto? Que en el caso de Walmart fue muy brusca, o sea, en el sentido que cayó muy rápido, pero subió muy rápido también. Fíjense la gran volatilidad que tuvo Walmart, pero se sostuvo bastante esta compañía frente a la pandemia, dada, bueno, su... Nada, la característica es una empresa de consumo masivo, ¿no es cierto? Que son más protectivas frente a las crisis. Que además coincide también con bueno, la zona que tenemos marcada acá como un soporte. Bueno, en el corto plazo, en los últimos meses, estuvo formando una figura de triángulo simétrico. Fíjense que la directriz superior la testea en dos oportunidades, mientras que la directriz que es el inferior de esta figura la testeó en unas cuantas oportunidades. Acá vemos un incremento bastante fuerte del volumen y de la cotización, y finalmente termina quebrándolo, aunque fíjense que se choca contra su máximo previo en los $133 marcado acá y le cuesta bastante. De hecho, acá vemos una reversión. Yo por eso estaba esperando un poco para incluir en el reporte, porque quería ver una confirmación más fuerte de esta zona. Que bueno, esto pasó en el día de ayer y por eso, si ustedes acceden a nuestro informe, van a poder ver que fue la nueva incorporación. Bueno, de esta manera, midiendo la altura de esta figura hasta la base y trasladando el día del quiebre, podemos tener un objetivo en torno a los $150. Que bueno, obviamente nosotros, les recuerdo, siempre realizamos la acción en dólares, pero pueden comprar el CDR si querés WMT. Bueno, y por último, el último activo que vamos a ver es el laboratorio Pfizer, que también fue novedad esta semana. Algo que ocurrió puntualmente con Pfizer fue que, bueno, dado el stock split que hizo Apple, eso hizo que el laboratorio saliera del índice Dow Jones Industrial. Bueno, obviamente que una compañía salga de un índice nunca es bueno, ya que hay muchos inversores y fondos, por ejemplo, que buscan replicar muchos índices. Entonces se produce una salida de flujos de lo que serían esas compañías que son las salientes, y esos flujos van a las nuevas ingresantes. Por eso es que, a diferencia de lo que pasó en el mercado, vimos que Pfizer viene cayendo en las últimas 5 ruedas. Pues esto fue, si no me equivoco, el viernes o el lunes que se dio a conocer esta noticia. Pero bueno, de nuevo, como siempre, siempre es bueno ver la tendencia de largo plazo para tener puntos de referencia al analizar un activo. Fíjense la tendencia iniciada en el comienzo de la última década, digamos en el 2011 aproximadamente, trazando, bueno, los mínimos siguientes que fueron importantes. Fíjense cómo acá se ha respetado bastante esta línea, que actuó durante los últimos 10 años como un soporte muy fuerte, muy importante para esta compañía. Aunque ya por el 2019,
fíjense que una quien quiera la baja muy fuerte. Fíjense que encima lo hizo formando un gap. Acá hay un espacio donde no hay ninguna cotización. Y fíjense dónde inició, justamente en esta línea de tendencia. La verdad que estas cosas son las que nunca me terminan de sorprender del análisis técnico. Y bueno, ya si viendo un poco la tendencia más del último año aproximadamente, se mantiene bajista. Aunque bueno, es una compañía que, dada la pandemia y todo lo que está pasando con el coronavirus, y que está, bueno, es una de las farmacéuticas que está liderando lo que es esta carrera por llegar a una vacuna, que es una solución por fin a este virus. Bueno, luego del fondo que tocó, tras la caída con la pandemia, empezó a recuperarse. Aunque bueno, con mucha volatilidad, justamente porque todavía no se sabe, ¿no?, cuál va a ser la farmacéutica que llegue primero. De hecho, esta empresa está en la fase final de desarrollo y se espera que para octubre tengamos resultados. Y bueno, tal vez con suerte para fin de año, principios de año, tener novedades. Pero bueno, es interesante que la figura que está formando en el último tiempo, fíjense que luego de este rally alcista muy fuerte que vimos a comienzos de julio aproximadamente, la acción se frena en esta zona que tenemos marcada como una resistencia en torno a los $39, que fíjense, en el pasado fue una resistencia y también un soporte bastante importante. Acá resistencia nuevamente, y acá luego esta alcista se frena ahí. Bueno, también tenemos esta línea de tendencia bajista que también nos hace de techo, ¿no?, para la cotización, también como otro punto más de referencia. Acá parecería que está formando un banderín. Aunque bueno, a mí la verdad todavía es una figura que me genera muchas dudas de cómo se está desarrollando. Obviamente todavía le falta para poder confirmarla y marcar un objetivo para esta acción. En este punto debería rebotar ahora y terminar quebrando al alza. Yo esperaría que quiebre al alza, obviamente, la directriz superior, que es el requisito para confirmar la figura, que supere esta resistencia. Me gustaría verlo. Y bueno, también una tercera buena confirmación sería el quiebre al alza de esta línea de tendencia, ¿no es cierto? Fíjense acá, esta es la caída que les comentaba luego de que se dio a conocer su salida del índice del Dow Jones Industrial. Pero bueno, me parece igualmente que es un activo interesante para seguir viéndolo, sobre todo bueno, por esta incertidumbre que tiene el laboratorio de que puede ser una de las grandes ganadoras en cuanto a la vacuna. Y bueno, por esta figura que les acabo de mostrar que está formando, que obviamente le falta desarrollo para mí, a ver cómo se desenvuelve. Pero bueno, con esto vamos a finalizar por el día de hoy. Bueno, como siempre, les recuerdo que si les gusta este contenido y les sirve, los invito a que se suscriban a nuestro canal y que activen las notificaciones, así se enteran cuando subimos nuevo material. Y bueno, como siempre también, los invito a continuar capacitándose y que sepan que a través de Invertir Online, de la plataforma Eagle Academy, pueden acceder a un montón de cursos, entre ellos cursos de análisis técnico. Pero bueno, con esto me despido, que tengan una gran semana, ojalá que bueno, el mercado rebote la semana que viene, esperemos con suerte, y que les vaya muy bien con sus inversiones. Sumate a los más de 100.000 argentinos que ya le encontramos la vuelta. Es hora de invertironline.com.